outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Buenas noches, viernes 10 de diciembre y esta noche tenemos la previa de ese Cádiz-Sevilla Atlético del próximo domingo en el Ramón de Carranza y todo lo que conlleva ese encuentro. Tenemos como invitado a un entrenador nacional habitual en este plató, Joaquín Revuelta. Buenas noches. Buenas y noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Pues nada, ahora hablaremos de todo lo relacionado con ese partido contra el líder. Sí, contra el Sevilla. Nos acompaña como siempre nuestro compañero Ramón Blanco. Buenas noches, Buenas Ramón. Buenas noches, Antonio. Partido complicado, bonito. Hoy a puerta cerrada, ¿no? Hoy a puerta cerrada. Pero bueno, hay muchas cosas que hablar, ¿no? Sí, hay muchas cosas que hablar. Aparte que es un partido, hoy por hoy, posiblemente el mejor que se pueda ver en Segunda División B, ¿no? Y vamos a esperar que esa expectativa que ha creado este partido, pues el domingo se lleve a concretar, porque yo creo que tanto un equipo como otro pueden ofrecer un buen espectáculo. Y por último, nuestro compañero Hugo Vaca. Hugo, entrenadores nacionales, hoy voy a hablar yo poco. Sí, bueno, eso es, bueno, hay que estar documentado, hay que estar gente ducha en la materia. Yo creo que Joaquín va a hablar poco todo, porque el otro día lo invitamos, no tuviste vos, ¿no? El miércoles no, de la tertulia. Lo estuve viendo. Lo tuviste viendo. Agarró la pelota y como Messi, no la soltaba. Y hoy viene bien, ¿eh? Prometo, y hoy viene bien. Yo prometo que esta noche control y pase. De momento vamos a ver el sumario con los contenidos de esta noche y seguimos. El Cádiz recibe este domingo en Carranza al Sevilla Atlético, actual líder de la clasificación. Para José González, este encuentro es ante un rival directo al cual le están haciendo muchos goles. Carlos Caballero considera que el Sevilla Atlético es el mejor equipo de este grupo. El equipo amarillo tiene en la tarde del domingo un rival que hasta ahora solo ha perdido un partido fuera de Cádiz. Pues nada, ya estamos de nuevo aquí para empezar con Joaquín Revuelta. Joaquín, ¿cómo has visto tú este Cádiz que no viene desde entonces, ¿no? Tres partidos con José González y sí. Estaba ahí perdido los partidos. Sí, yo solamente le he visto el partido de casa contra el Jomilla, pero bueno, la verdad es que la realidad está ahí, ¿no? Tres partidos, 9 puntos, parece que la cosa está mejorando, que los jugadores están viendo claro lo que quiere José. Ya sabemos cuál es el estilo, el modelo de juego de José y lo está llevando a cabo. Un equipo sin fisuras en defensa, muy juntito, mucho equilibrio entre líneas y bueno, tener la posesión del balón el tiempo suficiente como para encontrar un hueco en el equipo contrario. Pues la verdad es que si los jugadores se han dado cuenta de lo que quiere José y lo están haciendo casi a la perfección, porque me han dicho que en Puerto Llano se jugó muy bien, el día de Jumilla no se jugó tan bien, pero se ganó en Caravaca, ¿no? Se jugó muy bien ni muy bonito, pero se ganó. Pero se ganó. Y yo creo que lo importante en esta situación de crisis en la que estaba el Cádiz era salir de ese impasse de que no se ganaba, de que se perdía jugando mal. Bueno, pues se han jugado
tres partidos, dos se han ganado sin jugar bien, pero contra equipos débiles. El de Puertollano ya parece que tiene mayor consistencia, ya parece que las cosas que quiere José se están consiguiendo y todos esperamos. Yo estoy totalmente convencido de que el partido del domingo va a ser muy interesante, como dice Ramón, partido con cierta intensidad. Luego a lo mejor nos vemos que no es así, porque los equipos filiales tienen esa, ¿no? Y además este es un equipo filial joven, es un equipo que hace prácticamente dos temporadas era el equipo de división de honor del Sevilla, ¿no? Prácticamente todos los prácticamente, jugadores. Prácticamente. Hoy lo comentaba Hugo, hablábamos de eso. Prácticamente casi todos. Pues bueno, pues tienen las ventajas y las desventajas de los equipos filiales. A lo mejor a otros equipos le han dado mucha guerra y a lo mejor el Cádiz, que mantenga esa espiral hacia arriba, con José, pues a lo mejor lo anula en el terreno de juego. ¿Qué principal ves tú, la base, el cambio de equipo Risto a José González? ¿Cuál es el principal cambio que tú observas como entrenador? Bueno, hay una muy importante, vamos, es la que yo pienso, ¿no? Que con Risto no sabíamos nunca qué jugaba, ni siquiera los jugadores, y estoy totalmente convencido que ni él sabía a lo que jugaba, y con José, se juegue bien o se juegue mal, por lo menos se sabe a lo que quiere el entrenador, se está intentando y se jugará. Llegará un momento en que se jugará como José quiere. Esa es la diferencia. Los jugadores ya saben a qué tienen que jugar. Hay una cosa que sí es fundamental y es por lo que he visto yo. Yo no he visto el partido, bueno, sí lo vi luego grabado, el de Caravaca, el otro lo vi, el de Jumilla, y Hugo, que nos desplazamos a Puerto Llano. Y yo vi otro equipo totalmente distinto, claro, al del Jumilla, al del Caravaca. O sea, yo he visto un equipo sólido, un equipo con las ideas claras. No, pero equipo... ya contra Jumilla y Caravaca el equipo fue serio. No, atrás. Pero no se hizo cosas bonitas, pero no tiene pero sí práctica. Pero no, fue, no tiene nada que ver con el con equipo. Con el de Puertollano, no, o sea, por supuesto. Tuviste el lunes reportaje y tuvimos seis ocasiones claras, sí, de gol. O sea, un equipo que ya no solo defiende bien, sino que está atacando, que llega. Está llegando. Bueno, hay teorías, ¿no? Una buena defensa parece ser que conlleva un buen ataque. Pues exactamente. A José le está saliendo. No, eso dice, cosa. El mejor ataque es una buena defensa, ¿no? Sí, pero no en el sentido de que... O la mejor defensa es un buen ataque. La mejor defensa también, podemos poner los tópicos, los podemos alquilar. En este caso, yo creo que lo que ha hecho José ha ido paulatinamente aclarando conceptos. Primero, algo que no lo tenían claro, era el concepto defensivo, que en eso sí los propios futbolistas y el propio Vidakovic, cuando se hablaba de la fragilidad defensiva, hablaba de que todavía no habían tenido tiempo. Esa fue una palabra de asimilar el tema, porque estaban hablando más en la creación, sí, en la llegada, en la elaboración del juego. Y lo que decíamos el lunes aquí también, después de ver el partido de Puertollano, el Cádiz Club de Fútbol históricamente nunca ha sido un equipo que de elaboración de fútbol. Siempre, mayoritariamente, el Cádiz ha sido un equipo donde ha defendido muy bien y ha utilizado contragolpes, jugadores rápidos por banda, llegada, un delantero centro de referencia. Es un poquito la idiosincrasia del futbolista y del fútbol que está acostumbrado a ver la afición en Carranza. Entonces Risto vino con otras ideas y estas ideas no cuajaron. Podían ser muy buenas, pero justamente en este equipo y en esta situación no cuajaron. Llegó José, apuntaló a la defensa, posteriormente le fue dando consistencia al centro de campo y ahora ya está llegando a tener también movimiento claro. También hay que decir que en Caravaca el estado del terreno de juego era muy pequeñito, hacía mucho frío y estaba bastante irregular. Eso hizo hacer un juego práctico. Contra el Jumilla había que ganar sí o sí en Carranza, y en Puerto Llano tuvimos también la suerte de encontrarnos con un campo en perfectas condiciones, y eso para un equipo que intenta tratar bien el balón, de jugar al fútbol o tener la gente de la calidad, porque Murcia, Ceuta y Cádiz, o Murcia, Cádiz y Ceuta en tercer lugar, son los equipos que mayor calidad se les presupone en este grupo cuarto, y ahí la calidad en un campo bueno y ante un rival que tampoco fue muy pegajoso. No, es que era un rival, quizás era el mejor rival, porque claro, en el fútbol hay dos maneras de jugar, y el Puertollano no fue el rival, no te digo que no le tuviese miedo al Cádiz, pero sí era un rival que en casa no había perdido ningún partido, había empatado uno, había ganado seis, tenía la obligación de jugar y de ganar. Entonces claro, un equipo que jugaba y dejaba jugar, o sea, intentaba jugar pero también dejaba. Entonces, ¿qué pasaba? Tú veías el lateral derecho que estaba de extremo, el lateral izquierdo igual, o sea, quedaba posibilidad que si el Cádiz robaba balón, lo podíamos coger como lo cogimos, porque en realidad lo cogimos varias veces, ¿no? Dos o tres pases de Carlos Caballero o de José Miguel Caballero, pues prácticamente nos quedábamos solo con el portero. Y claro, al Cádiz posiblemente igual equipos que se metan atrás,
que no te dejen jugar, que te compliquen, igual es más complicado para ganar, porque tú sabes que hay equipos que no son buenos, pero si pero están se cierran muy bien. Están ordenaditos. Para ese tipo de equipo también hay soluciones tácticas, ¿no? También, por supuesto. Porque claro, si no tuviéramos soluciones tácticas ya... Pero no brillas tanto el juego. O sea, al no jugar ellos, al no dejarte jugar, al estar muy en zonas muy reducidas, el brillo no existe. Porque tú ves el partido de, a mí el partido de, por ejemplo, de Puerto Llano, que ya vamos a olvidarnos de Puerto Llano porque ya acaba, pero vamos para terminar un poquito, y se me pasó volando el partido, porque fue un partido bonito, un partido entretenido. Se pasó volando, porque aparte de ser entretenido, daba la sensación de que el Puerto Llano no te podía ganar. Nada, que, nunca. En caso de eso, incluso, podía ser el resultado más abultado, mucho más porque abultado. El Cádiz estaba jugando muy cómodo. O sea, ¿pero que... por qué? Cuando el Cádiz ganaba 1-0 se confiaba más, que llegara el 2-0... Sí, sí, no, no, nunca en el partido temimos por el resultado. Pero por una sencilla razón, al Cádiz se le veía una concentración y un saber estar en el terreno de juego que hacía mucho tiempo que no se lo veía. O sea, en los Balsacol muchas veces decíamos que los balones divididos en San Roque, allá en Lepe, contra San Roque, en diferentes campos, en balones divididos, siempre lo ganaban los demás, siempre lo ganaba el equipo rival... Aquí no, aquí ganaban toda pelota dividida, la actitud, lo vemos reflejado, lo de José Miguel Caballero, que es un jugador técnicamente muy bueno, pero que un poquito, que muy lento, que va, robó balones, corrió, recuperó, sin hacer falta, que muchas veces vos recuperas balones, pero hace falta, con lo cual no te da al equipo rival posibilidades. Entonces, ahí vimos esas sensaciones, y es lo que decían muchos y coincidían al final del partido. Más que el resultado, las sensaciones que dio el equipo son... para eso. Y había una revista también que hace 2 o 3 semanas atrás de Línea 6, donde hablaba cómo llenar esto. Estaba el Carranza vacío. De esta manera. Y tú te acuerdas que comentábamos mucho nosotros que los laterales adelantaban mucho las posiciones. Tanto sí, si sí, Fuente, que se quedaba mucho espacio. Bueno, no han cogido nunca desde que está llegado. Que la defensa jugaba cerradita. Más juntito, la basculación va más ordenada, porque un equipo... tiene que bascular, pero claro, cuando un lateral está a 50 metros, ¿cómo hace para bascular? ¿Cómo hace para llegar a cubrir al central que juega por su lado? Él no llegará nunca. Y eso es lo que nos cogieron muchísimas veces. Porque, claro, y eso es lo que le pasó al Puerto Llano. Exactamente, eso fue lo que le pasó al Puerto Llano, porque los laterales subían. Se abre mucho y subía. Claro. El Ormazaba ese subía como... que usted como entrenador, como director del curso, la sabe y nos la ha explicado muchísimas veces, ¿no? Que es muy difícil cerrar. Lo que pasa es que los alumnos no lo llevan a la práctica muchas veces. Hombre, lo que pasa es que yo creo, independientemente de la buena forma de hacer las cosas que tiene... Hay que hacer la pelota al director. La buena forma que tiene José, porque yo siempre he creído en José. Lo que sucede también es que habrá que esperar un poquitín más, a ver por qué. Porque claro, yo no sé si alguien se va a enfadar, pero mejorar algo con respecto a lo de Risto Vidakovic, que me perdone Vidakovic, es muy fácil. Está claro. Sí, es muy fácil. Sí, pero aquí, con Vidakovic también se estuvo el primero y se ganó muchos partidos. Sí, pero partidos. No se jugó ni un partido bien. No se jugó partido bien. Bueno, y aparte no llegaba muchísimas veces. Desde la pretemporada. Y todo es como consecuencia. Si eso no lo hemos dicho nosotros, lo habéis dicho vosotros y lo hemos hecho algunos comentarios los que hemos venido. Pero que lo han dicho los propios jugadores, que no asimilaban. Llegaban, han llegado a decir que era imposible, a mí me lo han dicho, que era imposible entender lo que Risto Vidakovic quería de ellos. Imposible. Pues, en sus declaraciones no decían eso, ¿eh? Hombre, lo defendían todos. Sabe que no, bueno, la mayoría. Se decía, pero no con esa rotundidad que lo ha hecho Joaquín ahora. Porque recuerda cuando tuvimos a Moque, que hablaba que él estaba por encima de los demás porque entendía el sistema de Risto, por haber tuvo con el Écija un año, pero que el resto de los compañeros todavía no habían entrado. Pero eso lo dijo al principio, pero luego me acuerdo yo que hizo unas declaraciones a los 2 meses que lo sentamos y dijo que utilizar bien ese sistema era muy complicado, que a él le costaba trabajo todavía utilizarlo. Y llevábamos 5 meses de trabajo. Es que hace 15 días, bueno, 21 días, los propios jugadores decían que seguían sin entender, claro. El sistema de Vidakovic, hablaba muy poco o a favor de los jugadores de la plantilla o muy poco a favor del cuerpo técnico, claro. Porque o no lo explicaban porque bien, desde ¿no? principio o de temporada muy desde, muy desde el mes de junio claro. hasta el mes de noviembre que no se haya pero tú sabes qué pasó, te voy a explicar. Normalmente nosotros los entrenadores damos una versión en el vestuario, tú sabes, normalmente siempre se habla, se explica y le das una versión tuya.
y los jugadores la cogen para ello. Entonces, la versión de esa, de que todavía no, o sea, era la de Rico Vidakovic. Rico Vidakovic se sentaba en la rueda de prensa, decía que todavía no habían asimilado bien, que todavía quedaba trabajo, que todavía que esto era un equipo en construcción. Lo hemos escuchado muchas veces. Claro, pero claro, tú tienes que construir, pero también tienes que saber destruir. Yo creo que José, porque lo conozco muy bien, todavía no he ido a ningún entrenamiento, ni pienso ir, como no sea una cosa porque, hace algo que deberían de hacer todos los entrenadores, es decir, predicar con la práctica. Está claro. Él explica los conceptos y luego los va a llevar para poder corregirlo a la práctica. Se está entrenando tácticamente por encima del doble del triple que se estaba entrenando con Vidakovic. Me perdone, Vidakovic. Eso es lo que está haciendo. Se está trabajando tácticamente. Táctica por la mañana, táctica por la tarde. Seguramente llegará un momento en que los conceptos los hayan escogido ya los jugadores, lo expongan en los partidos y no haga falta estar tanto tiempo trabajando. Pero eso es un paso adelante. Aparte, es decir, la táctica tiene que entrenarse en el campo, no se va a entrenar la pizarra. Pero, Joaquín, aparte hay una cosa. Si tú estás diciendo que todavía el equipo le falta, que está en construcción, que todavía no tiene asimilado los sistemas, y después llega un fin de semana y le das 2 días de descanso. La semana siguiente y le da otros 2 días. No, si usted necesita más trabajo el equipo, tiene que entrenar más, tío, que es la única manera. Lo que dice Joaquín, entrenando en el campo, moviendo, y es la única manera. Y hablando de Ramón, y hablando de entrenamiento, y Hugo, hoy no ha habido hoy ha sido a puerta cerrada, no tenemos imágenes, son de archivo. No hemos entrado en nada, ¿y por qué? Supuesto. Nada. Hemos llegado ahí los primeros, pero estuvimos esperando. Ramón ha ido al Rosal y aunque sea puerta cerrada, siempre se entera de algo, seguro. Pasa que ¿No va a jugar Ramón? Creo que no. Creo que no. Y voy a explicar por qué. Porque ha estado 2 días sin entrenar por los motivos personales que ha tenido. Igual que Joaquín, yo conozco a José, igual que Hugo. Entonces, que sabemos más o menos cómo piensa. Y después, cuando lo escuchemos en una declaración, dice unas palabras que yo las interpreto como que va a jugar Diego Reyes, pero no dice nada que va a jugar Diego Reyes. De justicia. O sea, cuando un entrenador dice, no, hombre, hay que ser justo con los jugadores, hay que sacar a los jugadores que estén mejor, te da una idea que en esos momentos Serrano lleva 2 días sin entrenar. No sabemos tampoco, yo no sé el problema familiar que ha tenido, lo que ha sido, porque también te puede perjudicar, depende. Sí. El problema no. El problema ha sido muy importante. Posiblemente puede estar afectado. Claro. O sea, entonces, normal. Ya no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto psicológico, porque es un tema bastante importante de un familiar suyo, muy directo. Y claro, estas cosas te hacen estar con la cabecita en otro lado. Y es verdad. La gente que está en la grada no se da cuenta de eso. Los que están entrenando también, y los compañeros suyos que también están intentando ganarse el puesto, y ven que también están entrenando, y que José ya van 2 veces que lo hemos escuchado a José felicitando a los futbolistas por el trabajo. Después del trabajo, de un trabajo muy intenso, entre hora 45 y 2 horas. De un trabajo intenso, felicitarlo y agradecerle por lo bien que lo habían hecho y con la actitud que habían trabajado. Entonces, un futbolista que se está entregando en un entrenamiento, cuando ve esa posibilidad, creo que por eso coincido con Ramón en el tema de que, bueno, Diego Reyes salió del titular, estuvo en el banquillo en Puerto Llano, y un jugador que el otro día leí también como que si José lo tenía apartado, no, en absoluto, porque José lo ha llevado de viaje. José, yo estoy convencido, porque lo conozco bastante bien, que tiene las cosas muy claras, clarísimas, y además no se va a cortar si tiene que tomar algún tipo de decisiones. Y cuando él no va a sacar a un jugador, ese jugador no está en condiciones. De alguna manera, no está en condiciones físicas, o no está en condiciones de inteligencia táctica, o lo que sea. Porque José tiene una premisa, y que me parece muy buena para estar en el campo profesional, es: el jugador tiene que responder con su trabajo a mi trabajo. Es decir, si el jugador está viendo que yo como entrenador estoy trabajando las 2 horas o las 3 horas, o sabe que yo me estoy preocupándome del equipo las 24 horas del día, que trabajo para el equipo, que me preocupo para el equipo, el jugador tiene que hacer exactamente igual.
Eso exactamente es igual. Y de hecho, yo que no he estado en ningún entrenamiento, sé, o posiblemente ha habido algún que otro raspapolvo por algún momento de relajación. No, sí, está claro que él no permite relajación ninguna, pero lo que estás diciendo, eso se define de una manera. Él hace cundir con el ejemplo, entonces él es su espejo. Entonces, si él hace, los demás tienen que hacer como mínimo. Y el respeto se gana, no se impone. Y José se hace respetar en ese aspecto. Hay que ver, Hugo, esta noche está conduciendo, no está controlando y pasando, está conduciendo. Está conduciendo. Voy a decir algo, por ejemplo, que sí lo vi. ¿No me la dejan tocar? Sí lo vi. ¿Cómo que no? Si te la dejamos tocar. Cuando termina el entrenamiento, yo creo que estuvo unos 25 o 30 minutos con José Miguel Caballero. ¿Hablando? Hablando, no. ¿Trabajando? Trabajando. Explicándole movimientos de pegada de balón, entrada al área. José Miguel tiene un toque perfecto el balón. Buen disparo a distancia. A balón parado, poniendo el cuerpo, como tiene que ponerlo, se le iba muy arriba. O sea, cositas que un jugador que está saliendo ahora con José Miguel le viene muy bien, porque el interés que tiene. Porque yo me acuerdo que pasaba lo mismo con Acuña cuando José se volvió al Cádiz. Lo que pasa es que Acuña era más difícil corregirle muchas cositas porque iba un poquito más acelerado. Pero lo que pasa es que lo de José Miguel Caballero, y en esto estamos, todos tenemos, y el aprendizaje es bueno, cuando aprendes técnica enseñás la forma, el equilibrio del cuerpo, el pie de apoyo, la posición. Pero el José Miguel Caballero es más difícil de corregir, porque José Miguel Caballero tiene una forma muy peculiar de darle con las dos piernas al balón. Porque vos el otro día le hemos preguntado, ¿tú eres derecho o eres zurdo? O sea, y le da lo mismo. No, eso que él le da igual cualquiera de las dos piernas. Entonces es más difícil, porque si vos vas con la derecha, normalmente tenés que levantar el brazo izquierdo para equilibrar, para el golpeo, para la biomecánica. Claro. O al revés, si vas a darle con la zurda, tenés que darle, el pie de apoyo tiene que estar cerca del balón. O sea, unos fundamentos técnicos que mejoran, pero luego está lo innato, lo suyo, ¿no? Claro. Lo innato. Y eso es mejorable. Pero es muy difícil de aprender, o incluso de corregir si tú estás amanerado de una forma. Hoy estaba más ensayando con la derecha, de rosquita por encima, que con la izquierda. Pero lo que dice Hugo, aparte tiene una cosa muy buena, que le pega muy bien y con una facilidad y a un toque. O sea, prácticamente él no necesita controles para dar un buen paso. Sí, todo es mejorable. Y algo siempre se aprende. Supuesto, a mí me llamó la atención porque muchas veces se leen las cosas y se oye y no se le da la importancia que tiene. El otro día le leí una frase a Pavoni, ¿no? Hablando de José, y nada más y nada menos que Pavoni, al que todos recordamos como un jugador que mostró su clase aquí en el Cádiz durante bastante tiempo, ¿no? Y dijo que le estaba agradecido a José porque le había enseñado a jugar de media punta. Eso, dicho así, parece que no tiene que... Pero dicho así, parece que no tiene importancia, pero que Pavoni, con su técnica, que tiene una técnica alta, ¿no? Un nivel alto de técnica, y con lo que era de jugador, reconozca que, exactamente, que José le enseñó a jugar de media punta porque jugaba más o menos por detrás. Él, en Central Córdoba de Rosario, él empezó en News All Boys, después pasó a la división inferior, pasó a Central Córdoba, y debutó en el primer equipo de Central Córdoba en la segunda división. Segundo punta, ¿no? Él le gustaba jugar delantero centro. Delantero centro. Él debutaba de jugar delantero centro. Y aquí, por las características, que no es referencia, porque no era un hombre alto. Iba bien de cabeza. Y aparte, técnicamente muy bueno, lo retrasó unos metros y encontró esa posición y encontró ese hueco, porque delantero centro siempre suele estar. Claro, y la palabra media punta es una palabra también muy traicionera, porque los medias puntas generalmente va al lado la palabra vago. El media punta por lo general es el que recibe y quiere jugarle. Cuando pierde la pelota, que los compañeros... Porque ahora, ¿cuántos medias puntas hay ahora? Vamos a dejar a Pavoni y a los medias puntas. Nos vamos a ir a Rosario y vamos a escuchar a José González. Vamos a... Lo importante es ganar siempre. Evidentemente, sumar de 3-3 es fenomenal, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ante un rival directo, porque creo que el Sevilla Atlético, si no le merma la plantilla, porque lo solicite el primer equipo, es un equipo que va a estar hasta final de temporada arriba. Pues que tiene futbolistas que están llamados a ser de primera división en poco tiempo. Yo estoy prácticamente convencido que hay cuatro de ellos que en poco tiempo va a estar en primera división. No sé si en el Sevilla o no, por lo que requiera ese club, las exigencias que pueda tener, pero hay futbolistas
con muchísimo talento y están explotando además muy jóvenes. Sí, evidentemente, bueno, tenemos la facilidad de que están todos disponibles, han entrenado bien y bueno, y José hoy se ha incorporado, ha tenido problemas familiares y bueno, esperemos que descansen estas jornadas previas al partido y eso es una suerte que tengo para poder hacer el mejor equipo ante, hasta el día de hoy, el mejor rival. Siempre mentalmente es importante, ¿no? Porque yo antes del partido me mojé, dije que íbamos a enfrentarnos a un rival de liguilla y que tenía su importancia ese partido. Creo que vienen rivales importantes, Roqueta es un equipo agresivo, aguerrido, muy práctico. Después nos viene Melilla, nos va a venir pronto también Murcia, Jaén de visitante, el mismo Sevilla. Yo creo que son rivales difíciles, complicados y ahí es donde tenemos que demostrar esa mejoría. Sí, hombre, y es de agradecer, los defensas agradecen el trabajo que está haciendo desde el primer punta a cualquier media punta, ¿no? Eso hace que la pelota llegue más dividida, no llegue en las mejores condiciones, se provocan más y menos situaciones de uno contra uno, y es quizá una de las cuestiones que tendremos que tener en cuenta este domingo, ¿eh? Porque ellos tienen gente que si va en conducción, tiene posibilidad de pensar, hacen daño. Si tienen capacidad de encontrarnos la espalda con facilidad porque el pase tenga fiabilidad, pues nos van a hacer daño. No, yo creo que tenemos buenos jugadores, pero intento utilizarlos a todos de la mejor manera posible. Entonces de ahí que, bueno, en este partido utilizásemos a Pedro, en otro hemos utilizado a Diego, y así lo voy a intentar hacer, intentando ser justo con todos ellos. Hombre, yo creo que la afición lo primero que le exige al equipo es implicación, trabajo, dedicación, y yo creo que lo está mostrando. A partir de ahí que nos salgan las cosas mejor o peor, yo creo que la gente, yo creo que eso lo entiende, y en estos momentos el equipo está demostrando intensidad máxima en lo que hace, está creyendo, y ahí, bueno, yo espero que si hay momentos difíciles, pues estén con nosotros. No sé, juegan sábado y si no juegan, 100 kilómetros para poder jugar aquí, ¿no? Pero yo prefiero pensar en los que estamos, que somos los amarillos, y si vienen ellos y vienen con los mejores, bueno, pues bueno, a competir contra los mejores, que creo que también es importante y es mejor si ganamos, ¿no? Lo que sí es significativo, que antes hablaba mucha gente que conmigo los delanteros centros no hacían goles y Pachón lleva 3 de 3, y Chando en Murcia hizo 12. A lo mejor es que no teníamos los jugadores adecuados, ¿no? Entre comillas. Ellos son mucho más que un futbolista, ¿eh? Porque para que Rodri encuentre los desmarques, tienen que llegar los balones a ese sitio. Y hay quien los envía a ese sitio con muchísima calidad. Hombre, tienen que tener también la inexperiencia, ¿no? Lógica, ¿no? La gente joven pues aporta mucho, pero también se equivoca más que el veterano, lógicamente, ¿no? Pero es lógico. Es normal. En la segunda vuelta encajarán menos, seguro. A mí el liderato es algo que va a llenar titulares probablemente, pero a mí lo que me importa es que mi equipo vaya sumando de 3 en 3 en cada partido. Sin ir más lejos, me han dicho que para irnos a Roqueta tenemos que irnos después de comer para ahorrarnos la comida. ¿Y qué voy a decir? ¿Me enfado? No, tenemos que irnos antes porque quiero llegar antes. Hay que aceptar, sabemos dónde estoy. Estamos en una situación muy dura, muy dura. Bueno, crítica. Si el equipo no da el nivel, puede estar en una situación muy dura, muy dura. Y así se lo echo a ver a los profesionales. De ellos depende mucho, mucho, mucho el futuro de la institución. Porque si nos abandona la afición, el patrimonio que tenemos y es la fuente de ingresos. Pues después de oír a José González sobre el partido del domingo y todo lo que es la previa, nos vamos con Carlos Caballero. Sí, yo creo que para que la gente se ilusione, este es el partido propicio. El líder, el que quizá mejor fútbol está haciendo, el que, aunque sea un filial, tiene todo el mérito de estar ahí, lo están haciendo fenomenal y para mí, si van primeros, pues es el mejor equipo del grupo. Están haciendo un montón de goles, hemos visto vídeos y yo la verdad no los había visto y había escuchado hablar muy bien de ellos, pero los vídeos me han gustado mucho. La gente de arriba me ha encantado cómo juegan al fútbol. Sí, hombre, yo creo que sería por eso mismo, porque es el equipo, entre comillas, más fuerte, porque va primero, es el líder y
y sería, yo creo que es el mejor visitante también de la categoría y o de grupo y es un partido doblemente importante. Todos son importantes, pues si luego ganamos a Sevilla, pero yo creo que como aficionados al Cádiz seguro que les haría ilusión y más después de las vueltas que ha dado esta primera vuelta que no ha terminado, que hemos estado primeros, parecía que todo iba a ser de color de rosa y se complicó todo y la gente pues se vino un poquito abajo y 3 o 4 goles en Melilla, 3 o 4 goles a Ceuta, que es un equipo que hace muchos goles pero que bueno, que también se le puede hacer goles y nosotros ofensivamente también tenemos nuestras armas. Yo creo que no es un partido, nosotros no somos ni ellos del tipo de juego que pueda tener el Murcia o sí, pero yo creo que eso no es porque lo diga José. Sí, es verdad que él incide más a lo mejor que el anterior técnico en la estrategia, pero todos sabemos de la importancia de la estrategia en el mundo del fútbol. Se ganan muchos partidos, muchos puntos, muchos campeonatos. Claro, es lo que te comentaba, que si vamos a golpe a un partido abierto, ellos arriba son gente muy buena, que tiene mucha facilidad para hacer gol. El banda izquierda lleva 6 o 7, el media punta otro, el delantero Rodríguez este también lleva un montón de goles. Es gente que ve puerta con mucha facilidad y si le das espacios, pues lógicamente te arriesgas a que te hagan goles y nosotros no estamos enfadados con ellos como para tener que hacer las paces. O sea, son ellos quizá los que tienen que animarse o a animarnos, porque yo creo que ellos se lo merecen, pero que también nosotros le necesitamos muchísimo y si es un partido contra los primeros y podemos ganar, sobre todo, porque luego es la gente cómo se va contenta a casa si el equipo gana. Y si pueden ver un buen partido, pues yo creo que mucho mejor y ojalá sirva para que en la segunda vuelta vengan mucho más aficionados y... Pues ya hemos oído a José González, a Carlos Caballero y ahora vamos a conocer las probables alineaciones que saltarán el domingo en el Ramón de Carranza. Primero Ramón Blanco con la del Cádiz. Álvaro Campos en la portería, banda derecha Cifuentes, Álvaro Silva con Vaquero que vuelve a recuperar su posición de central por la izquierda, banda izquierda Diego Reyes, centro de campo Álvaro Jurado con José Miguel Caballero. Por delante Carlos Caballero, banda derecha Enrique, banda izquierda López Silva y delantero centro Pachón. Posible alineación, mañana entrenan. Y al banquillo, aparte de los que van a salir ahora, yo creo que ahí todos tienen posibilidades de ir. Vamos a Dani Miguel, Velasco, José Serrano, Hugo García, Aarón Bueno y muchos más que hay, que será él el que decida porque nosotros tampoco vamos a... Pues nos vamos con la del Sevilla Atlético, Hugo. Bueno, el Sevilla Atlético lo tenemos más complicado, es un equipo que varía mucho, pero vamos a arriesgar con Dani Jiménez en la portería, una línea de 4 con Morales, Moisés que vuelve después de un partido de sanción, el colombiano Bernardo y Luna en la lateral izquierda, todo esto si no va con el primer equipo. Campaña y Adri suelen jugar en los doble pivote. Y bueno, de 3/4 de cancha para arriba, mucha movilidad, mucha gente con esos 3 medias puntos, diríamos Rodri, Luis Alberto, el auténtica perla de la cantera sevillista, y Samuel en la banda izquierda, con Jairo, el goleador del equipo, como delantero centro. Y en el banquillo, junto con Ramón Tejada, hijo del que fuese director deportivo del Cádiz Club de Fútbol o gerente, estarían Ríos, Javi, Alfaro, David y el Ñoño, que estuvo también en el Chiclana Club de Fútbol. Que veo la alineación, Hugo, Luis Alberto es gaditano, ¿no? Sí, de Puerto Serrano. ¿San José del Valle o Puerto Serrano? San José del Valle. Un chiquito de 18 años. Se fue muy joven allí, ¿no? Sí, de chico. La verdad que la cantera de Sevilla y con Pablo Blanco como director, de, digamos, director técnico, director deportivo. No, de la cantera de la provincia. Pero que habitualmente siempre Sevilla se ha fijado mucho en la cantera de Cádiz y bueno, y ellos tienen medios, tienen posibilidades. Sí, claro. No, y que en esta época, estando en segunda B o eso, no te puedes comparar con el Sevilla. Claro, bueno. También corren el riesgo de que este futbolista, cuando en su época de cadete, al finalizar el primer año de cadete, pues haya de haber venido un equipo como el Liverpool o que ahora los ingleses se están fugando muchísimo. ¿Cómo pasó con Suso? Con Suso y anteriormente, ¿cómo puede ser que del Barcelona se vaya Piquet y que se haya ido también Cefábrega. O sea, que han ido jugadores de la cantera del Barcelona. Fútbol, que te va y vas tú ahora para la pizarra, a ver qué nos cuenta de cómo juega el Sevilla Atlético.
Bueno, ya tenemos la alineación, ahora vamos a ver los movimientos que realiza el equipo de Ramón Tejada sobre el terreno de juego, con ese sistema de 1-4-2-3-1, donde vemos ese planteamiento. Ese número 6, Campaña, y el número 8, Adri, son los jugadores que están en el doble pivote, y los medias puntas, con los puntas, en este caso el 9, si juega Rodri, el 14, que es Luis Alberto, y Samu es el número 12, con Jairo el número 17. Son jugadores con claro carácter ofensivo. Una vez que el equipo está en posiciones de ataque, hay mucha movilidad en todos los aspectos. Sube un poquito más, se desengancha Adri desde la segunda línea, cambian de banda, como vemos esos movimientos en los tres medias puntas. Rodri también como segundo punta juega muchas veces también al lado de ese número 17, Jairo. Siguen los movimientos porque ellos es un equipo que continuamente están rotando y eso crea un desconcierto en las filas de la defensa rivales. El propio número 14, Luis Alberto, es un jugador que bien arranca de atrás, bien tiene mucha llegada, fue el que marcó el último gol ante el Jumilla, o sea que son jugadores con un claro carácter ofensivo. Otra de las posibilidades, las subidas por banda. Vemos a ese número 16, si juega Luna, que también se incorpora mucho por su andarivel, cambia de banda Samu, si hay movilidad entre Rodri, el número 9, y el número 17, Jairo. A la hora de defender, el equipo se repliega de una forma ordenada, siempre manteniendo el equilibrio en número 6 y el 8, Campaña y Adri, con esa línea de 4, pero que no defienden muy cerca de su portería. Como decimos, estamos pendientes del primer equipo. Si no juega Luna, lo haría Rodri en el lateral izquierdo con el número 3. También cabe la posibilidad de que no juegue Rodri, que entre en su lugar ese número 7 que se llama Javi. Javi cambiaría su posición con Samu y así serían un poquito los movimientos de este peligroso equipo con mucha calidad como es el Sevilla Atlético. Bueno, ya hemos visto la pizarra, cómo juega el Sevilla Atlético, como lo supone Hugo, y vamos a hablar del rival. Yo quiero saber más cosas del Sevilla Atlético, Hugo, Ramón, Joaquín. Y lo vamos a ver un poquito también. Sí, también, del partido creo que es contra el Jumilla. Contra el Jumilla, Sevilla-Jumilla. Pero vamos, a mí este equipo, yo pregunto, se lo pongo sobre la mesa a ustedes. Rodri, Luna, Luis Alberto, todo muy jovencito, pero muy buenos jugadores, ¿no? Tú me has dicho que tiene 20 goles o 20 y tantos goles entre los tres, ¿no? 24 goles. 24 goles. Entre los tres. Rodri, Jairo y Luis. Pero también encaja muchos goles. Encaja, ¿no? Muchos goles. Encaja. Decir, fueran marcado 18 goles en 8 partidos. Es un equipo. Y han encajado 8. Una media de más de 2 goles. Es un equipo que te ataca, que juega con libertad absoluta. Entonces es un equipo que si tú estás bien y robas muchos balones, le coges la contra y le tienes que crear problemas. Yo hoy le preguntaba a Carlos Caballero, le digo. Ahí lo tenemos contra el Jumilla. El que. Quizá el que tenga más acierto a la hora de definir puede ser que se lleve el partido, porque va a haber ocasiones para los dos, seguro, porque ellos se las van a buscar y luego nosotros saber jugar. Tenemos que decir, este partido terminó 2-0 a favor del Sevilla Atlético. Le costó mucho trabajo ganar al Jumilla, para que veas que un equipo, aunque sea como el Jumilla. Sí, pero el domingo el Jumilla perdió unos 5. Vale, en casa, porque tiene obligaciones de hacer más cosas, pero fuera de casa, encerradito, sin dejar jugar, bien físicamente que esté el equipo, te cuesta trabajo. Al final ganó 2-0. Mira, este es un golazo. Este es un gol de Rodri. Este es un golazo de Rodri. No, miento, del Jairo. Jairo. Jairo es el hombre que marca. Es Jairo el hombre, el delantero centro. También hay mucha afición en Sevilla, para ver al Sevilla B, Hombre, está la grada llena, Sí, sí. No hay mucha afición. No, pero los canteranos, me refiero, siempre juega pie, va gente. ¿Sabes lo que le está perjudicando también a los chavalitos? Que el primer equipo no está bien, o sea, hay un poquito de ahora, y quieras que no, todo eso influye, ¿no? Bueno, perjudicando no, porque ellos tienen, incluso podrían estar más motivados, al no estar bien el primer equipo, no, tienen más posibilidades. No, hablo de la afición. Porque Joaquín dice que no ve mucha gente, y es verdad. Sí, cuando el equipo de arriba va bien, todo eso influye. Un equipo hay lo que pasa también es que la gente, los aficionados del Sevilla, se ponen en la parte de tribuna y lo que estamos viendo es preferencia. Ojo, ojito, cómo presionan cuando pierden el balón, presionan en todas las zonas, va
rápidamente a por el poseedor del balón y dos o tres. Además, presionan de pase, arriba, ¿no, Joaquín? Sí, presionan arriba. Sí, pero también hay que ver a qué equipo le presionan. Hombre, porque yo he visto otros resúmenes de donde veía el Sevilla Atlético. No presionaba. Y no presionaban tanto cuando había gente con más calidad y salían de. Porque esa presión está bien si roba el balón. Claro, pero es que si supera esa línea de delantero, lo que nos pasaba a nosotros. Claro. Íbamos a presionar arriba y nos pasaban y nos dejaban cuatro. Porque había muchísimo espacio. Es que, lógico, si te enfrentas a un equipo con un nivel de técnica alto, difícilmente le vas a robar el balón a la primera. Entonces, más que el campo de la Ciudad Deportiva está en perfecto estado. O sea que hay que ir a una zona y esperarlo, pero sí, pero decir de este equipo que la media edad, como usted bien comentaba, fue el juvenil de ese, o sea que es una media edad de 20 años. Hay jugadores como Campaña o futbolistas que juegan en el ¿Hay algún jugador con 23 años? No. Nadie. El único con 21, hay tres con 21, que son Bernardo, el colombiano, que está el central alto, que tiene una coleta, Jairo tiene 20, Adri tiene 21, y Moisés, los dos centrales, o sea, Moisés y Bernardo. O sea, todos 19, 18... Y 17 años Campaña. O sea que eso es trabajar con la cantera, no que la es, o sea, eso, si llega a 21 años y ver que ya no puede, lo ceden, le dan la baja, lo que sea, ¿no? Pero lo que no puede estar hay que darle paso a otro. O sea, en el Cádiz no puede haber jugadores con 23, 24 años, que era lo que últimamente no debe de haber si tú quieres trabajar bien con la cantera. Pero me alegra escuchar esto que habéis dicho ahora mismo después de 30 años. No, lo hemos dicho muchísimas veces. No, después de 30 años no, porque... Después de 30 años... Pero yo me acuerdo, por ejemplo... Después de 30 años que se lo dije yo pero yo te pongo un ejemplo. El Cádiz que tuvo Ramón y que tuvo David era muy joven, ¿eh? Estaba tu hijo con 18, estaba Kiko con 17, estaba Mateo con 18... Joaquín, cuando hablaba de la cantera siempre proponía lo mismo, ¿eh? Eso que hemos dicho aquí. Llega 21 años, si no puede... Hablamos de la temporada, te hablamos de la temporada 87-88... que redujimos mucho la edad de los... Sí. Y que David Vidal, entrenador del Cádiz B, se molestó mucho porque le habíamos puesto un Cádiz B muy joven. Muy joven. Cuando salieron Suso Rueda, Sergio Reginfo, toda esta gente que salió... Sí, pero se hizo una gran campaña. Claro, porque había material. Y sin embargo, yo sé que en ese momento se disgustó David porque decía que él veía muy joven. Se había ido Paquito Escobar, toda la gente que tenían entre 23 y 22 y 23 años, y cobrando. Entonces, te hablo de que... Y ahí salieron mucha gente. Y eso fue... en una época donde más posiblemente futbolistas hayan salido de abajo. Fíjate que este equipo es el mismo, estamos hablando de la División de Honor, pero no son solamente los de División de Honor, es que son los mismos que estaban vienen juntos de la base. 5 o 6 años, ¿no? Y yo estoy convencido de que puede pasar de todo, pero problemas nos van a dar, ¿eh? No. Bastantes problemas nos van a dar. Hombre, está claro. Aparte que es un equipo que, como estamos comentando, tiene, me parece aquí, le voy a controlar, yo tengo que controlar los rivales que vemos el número 9, Rodri. Recordar que este chico fue el que le metió el gol en el minuto 47, sí, 48 ya al Almería. Sí, señor. Y que lo metió al Sevilla. Almería fuera de la Champions. Y que metió ese gol porque era ese chico tan joven que mira, con el desparpajo que este remató. Este gol de cabeza de Rodri, de cabeza, está casi al lado del portero, se sale del área. Pero un clamoroso fallo defensivo. Claro. Pero él hace el movimiento, ¿eh? Y él no tiene mucha además nadie lo tapa, él sale... Estoy seguro que José ha visto este vídeo 80 veces. Mira de dónde sale Rodri. Ahora no se ve porque ya han cambiado la cámara. Pero sale a buscarla, a ver. Hay fallo tremendo. Yo estoy fallo que José ha visto este vídeo 80 veces. No, y Rodri puede medir 1,70 m. 1,70 m. Y se agachó para rematar el gol del área pequeña. Hay error, seguro. Ha tenido mucha facilidad para rematar, pero ha buscado lo que dice Ramón. Ha tenido ese movimiento y nadie... Era un jugador muy atlético. Bueno, lo hemos visto también en el Trofeo Carranza. Este verano estuvo con el Sevilla en el Trofeo Carranza. O sea que un jugador que incordiaba muchísimo. Pero tú sabes también lo que le pasa a Sevilla, Hugo, que tiene un problema ahora mismo. Tiene tantos jugadores, porque estamos hablando de José Carlos, otro pedazo de futbolista que tiene 20 y pico de años. Estamos hablando de Alfaro, que viene de Tenerife, otro chaval. Alfaro de Tenerife no está en el equipo. No es Alfaro de Tenerife. Alfaro está en el primer equipo de Sevilla. Este es otro. El Alfaro que está en el B es otro Alfaro. No, te estoy hablando del primer equipo. Sevilla tiene problemas para subir gente de la cantera porque ahí todavía tiene una remesa de otros jugadores muy jóvenes, como Alfaro, que estuvo por ahí, como José Carlos. Sí, gente que tienen una... José Carlos es impresionante como juega.
O sea, y todavía está entrando un poquito. El otro día jugaron los partidos de Copa, me parece que metieron 4 o 5 goles. Y claro, es que si tú metes a Juan Carlos, no puedes poner a Rodri. Tiene suspendido a Alejandro, otro Alejandro chico de Ale, y Hugo, concretamente, que es gaditano. ¿Es de Gadi? Está... me consta porque la madre pusieron el nombre por mi familia. Ya, de ya está, amigos. No, no, de verdad, porque. Pegándonos flores. No, Hugo vive, ya, la madre vive cerca de Cortefiel, y justamente lo conocemos a la familia, y justamente tiene una lesión de menisco y no podía venir a jugar a Carranza, que le hubiera sido una ilusión, porque él también hizo unas declaraciones que si no fuera el Sevilla le gustaría estar en el Cádiz. Y pues, lo comentamos, vamos, que Sevilla va a tener como una jornada dentro de un añito o dos, muy cuando también la tuvo con su... con Jesús José, Nava y Jesús, todo no, Jesús Nava no, otros que han salido, Sergio Ramos, que se traspasaron a, a Montes, se ganó una millonada. Jesús Nava con Sergio Ramos, fue esa Sergio época. Ramos. Pues vamos ahora a conocer el árbitro que el domingo tenemos en el Ramón de Carranza. El colegiado extremeño Carlos Sánchez Lasso será el encargado de dirigir el partido contra el Sevilla Atlético del próximo domingo en el estadio Ramón de Carranza. Tiene 26 años y practica taekwondo desde que tenía 20. Fue subcampeón del mundo de este deporte y es monitor de dicha federación. Y por supuesto también es árbitro de fútbol. El cacereño Carlos Sánchez Lasso tiene de entrada esas características, pero hay mucho más detrás. Hay, sobre todo, un deportista, ya que el arbitraje es un deporte y también juega al fútbol sala. Sánchez Lasso acaba de ascender a Segunda División B. Es el quinto árbitro extremeño de la categoría. Fue cuarto en las pruebas físicas celebradas en Madrid y tiene ante sí un gran futuro. Esta temporada arbitró al Cádiz en el partido disputado en Estepona, donde el conjunto amarillo ganó 2-0, y el Trencilla extremeño tuvo una buena actuación. Pues ya hemos conocido el árbitro, fue el que dirigió el Estepona Cádiz, ganó 2-0. Buen árbitro. Esperemos, pues el que lo haga igual. Tuvo valiente, con eso que sabe taekwondo, porque es medalla olímpica de taekwondo. Y una cosa, vamos, hoy no tenemos revista, la revista del Cádiz no la ha traído. Carlos, la tenemos aquí la portada de ese Cádiz OE que el domingo estará en Carranza. Y la portada titula Línea 6 Comunicación, el director es Carlos Medina, pero los acreedores del Cádiz. Y pregunta, ¿se ha pagado algo en los 3 últimos años? Y luego pregunta también, ¿por qué no aparece en la lista Muñoz, Puy y González? Y aquí está una de las listas de los acreedores, que aparece gente conocida, está Pepe Mata, está Muñoz Vera Hijo, aunque no pone el concepto de esos cerca de 8.000 euros que reclama, y hay mucha gente, la Seguridad Social, Hacienda, en fin, esperemos se vaya aclarando todo esto, la jueza y los administradores judiciales. El domingo tendrán esta revista y también la del Cádiz, que no se la podemos ofrecer porque no la hemos tenido aquí. Y vamos con los horarios de la próxima jornada. Se juegan todos los partidos el domingo. Betis San Roque a las 11:30 horas. Almería Lorca Atlético, perdón, 11:30 horas. Estepona Écija a las 12 horas. Alcalá Jumilla a las 12 horas. Real Jaén Puerto Llano a la misma hora. Melilla Roqueta a la misma hora. Y a las 5 de la tarde, Ejido Ceuta, Yeclano Lucena, Murcia Caravaca y Cádiz Sevilla Atlético. Horario de la cantera, Pozo Blanco Cádiz B el domingo a las 5 de la tarde, Balón Aficionado Jerebé el domingo a las 11:30 horas en el Rosal, Deportes Romero Chipiona el domingo a las 12 horas en el Manuel Irigoyen, Estella Tiempo Libre el domingo a las 16:30 horas, Betis Cádiz Juvenil el sábado a las 12:30 horas, San José Balón Juvenil domingo a las 12 horas, Balón A Cadete Betis mañana a las 16:30 horas en el Rosal, Balón B Cadete Tarifa mañana a las 12:15 horas en el Rosal, Cádiz Infantil Betis mañana a las 17 horas en el Rosal y Cádiz Infantil La Granja de Jerez mañana a las 12 horas en el Rosal. Pues ya conocemos la próxima jornada, conocemos todo y vamos a conocer la porrita, Joaquín. Ah, me olvidamos la porrita. El domingo, ¿cómo va a quedar? Lo voy a apuntar que después alguno dice, la acerté yo. Y así. Se va a enfadar Ramón Tejada, que es amigo mío y alumno. 2-0 ganando el Cádiz. 2-0 y los goles. Mira, se los voy a poner los dos a Pachón, hombre, por aquello de que el hombre se ha reencontrado. Eso fue la semana pasada, Joaquín. Pachón 2. Eso es lo mismo, da igual, lo vamos a marcar. Ramón, ¿tú cuánto? 2-1. Le voy a dejar que me caiga uno al último minuto. Pachón
y Aarón. Hugo, 1-0. Enriquiño, con un trompicón. Enrique, está asustado. Todo ya. Vale. Está asustado. ¿Tuyo? Yo lo voy a poner ahora. Venga, vale, que lo sepamos. 3-1. Pachón. Antonio es el más valiente, sí. Enrique, y bueno, esto no es cierto. Enrique y... ¿Enrique le tropezó o bien? No, Enrique bien. Yeah. Y Aarón, voy a poner a Aarón también. El segundo tiempo. Y Juan, nuestro realizador, 3-1 también. López Silva, bueno, Enrique, y los dos puntos al SPA. Y Pachón. Dile que está mintiendo, Juan, porque ha puesto en la porra 2-1 y ahora aquí 3-1, ¿cómo es eso? 3-1, 3-1, Ramón, 3-1. Ahora me voy a fijar la porra de... Es que él va para ahí al SPA, dice. Ah, vale. Pues hemos llegado al final, se nos ha pasado corto, ¿eh? Habéis hablado a gusto. ¿Cuándo me quito la sesión mía? Joaquín, sí, la semana que viene, vale. El señor Vaca, uno de los muchos Hugo que hay en España, hoy nos ha dejado a nosotros los dos en pañales. Joaquín, lo hemos hablado. Muchas gracias por haber estado con nosotros otra vez aquí. Y a los compañeros que ya volvemos el lunes con todo el contenido. Joaquín, muchas gracias. Yo también te quiero. Cádiz-Sevilla Atlético, no tenemos más tiempo. Y a ustedes el lunes, como siempre, ya estará nuestra compañera Miriam Peralta, esa bonita imagen del submarino amarillo, estará con nosotros. Buenas noches. Me han dicho que el amarillo está maldito. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.